Hola, muy buenos días, mi querida gente de Puerto Baitán. Un cordial saludo de la Administración a Paso Firme, Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte. Mi nombre es Fernando García, instructor de hábito y estilo de vida saludable. Para hoy les tengo dos ejercicios sencillitos. Vamos a necesitar una colchoneta o un piso, pues, no, que no les vaya a lastimar. Hoy sí me tocó aquí sin colchoneta, vamos a ensuciarnos, pero toca así, porque no hay de otra. Entonces, vamos a hacerle. Son dos ejercicios. Vamos a trabajar combinaditos de brazos y plancha sostenida. ¿Listo? Lo podemos trabajar. Eso sí, cada quien trabaja a su capacidad, no es más. Recuerde hacer su precalentamiento, tener su hidratación, su toallita para el sudor. Ahí en nuestra página de Enredate hay una gran variedad de actividades que ustedes pueden ejecutar. Hay muchas sesiones de entrenamiento con nuestra compañera Marcela Restrepo, mi nombre, y de Alide Fonseca, que eso es Zumba. Entonces, esperamos con todo el apoyo de ustedes y iniciamos. El primer ejercicio al piso, dijo Chino. So, acá. ¿Listo? Vamos a combinarlo. Aquí, vea. Tocando el hombro. Este es el primer ejercicio. ¿Listo? Esto lo pueden trabajar de a 20 repeticiones, de a 10, de a 15. Depende de la capacidad de cada quien. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Y al segundo, perdón. Acá. Planchita sostenida. Ahí. Bueno, son 30, un minuto. Pueden durar 2 minutos cada quien. Maneja la capacidad, ¿listo? Y arrancamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19 y 20. Nos fuimos al piso. Acá. Ahí sostenido. Ahí va a sentir la tensión. Recuerden, la respiración es importante. Inhalar y exhalar. Listo. Ahí vamos. Sin tocar el piso. Ahí sostenido, sostenido. Va a tallar en un piso de estos, pero hay que hacerlo. Listo. Arriba. Hagamos las últimas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo, mi gente? Estos son los dos ejercicios para ejecutar. 4 repeticiones, 5 repeticiones, las que ustedes deseen. Entonces, mi gente, ya me siento algo fatigado. Recuerden, inhalar y exhalar. La hidratación es importante. Su precalentamiento. Y nos fuimos, dijo el Chino. Para la próxima. Dios los bendiga.